Hola, mis amores, ¿cómo están? Sean ustedes todos y todas bienvenidos y bienvenidas una vez más a este canal y a este nuevo video. Muchísimas gracias por darle play. Gracias a los amigos de siempre que me apoyan y muchísimas gracias a lo nuevo que se van sumando a este canal. Le doy la bienvenida. Para los nuevos me presento, mi nombre es Rosa Vivar del canal Rosa Vivar. Te invito a que te suscriba y que active la campanita para que YouTube te pueda notificar cada vez que suba video. Pues bien, mis amores, en el día de hoy le comparto tres ideas para decorar el recibidor de la entrada de tu casa para este otoño 2021. Son ideas reutilizando las mismas cosas que ya tengo en casa. Así que yo lo invito a que me acompañen hasta el final de este video. Sin más nada que decir, pues vamos a comenzar. Mis amores, lo primero que voy a estar poniendo aquí en mi recibidor es esta hermosa hoja en color madera, de madera que estuve comprando en la tienda de Marshall y me costó $24. Está muy bonita y además es muy buena porque es una madera sólida. A mí me encantó realmente. Y seguido de eso, mis amores, voy a estar poniendo esta canasta que ya ustedes la han visto. Además, voy a estar poniendo este hermoso jarrón que estuve comprando en una tienda de segunda, especialmente para esta ocasión de otoño, ya que tiene algunos diseños así como hojas de otoño. Además, también voy a poner estas flores que la tuve comprando en la tienda del Dollar Tree. Voy a poner también esos charamicos para darle un poco de follaje a lo que es mi arreglo. Voy a estar poniendo este recipiente así con ese color que combina muy bien con lo que es la jarra y le voy a estar poniendo esta vela artificial para darle así ese toquecito romántico. Usted sabe que aunque todavía no estamos en otoño de lleno, pero ya son ideas que les estoy dando, chicas. Usted sabe que no pueden faltar las velas en las decoraciones en el otoño, así que también voy a estar poniendo esta calabaza para que hagan un contraste muy bien con lo que es mi florero. Además de eso, voy a estar usando estos dos candelabros. Que pueda hacer combinación con lo que es el florero y el recipiente y la calabaza que puse en la canasta. Voy a poner estas dos hermosas velas artificiales que tienen así un colorcito dorado. Realmente a mí me está gustando cómo va quedando el resultado, mis amores. Espero que a ustedes también les guste. Y es así como se va viendo. Es el resultado, mis amores, de la primera idea. Yo espero que a ustedes les guste. A mí me encantó cómo se ve.
la segunda idea, mis amores, voy a estar utilizando este jarrón que ya tengo varios añitos con él y realmente me encanta. Tiene un diseño muy bonito. Voy a estar poniéndoles algunas flores también de la tienda del dólar. Ya ustedes la vieron esta en un video de compra que le mostré. Me gusta siempre ponerle algunos ramitos o así para darle más follaje a lo que es el arreglo para que se vea más bonito. Y también voy a colocar estos ramitos. Y aquí, mis amores, voy a estar utilizando esta caja que era de un perfume de mi esposo. Y bueno, como las cajas se están usando y la vi que era bonita, la dejé guardada y bueno, la uso en algunas ocasiones. Encima de ella voy a estar poniendo unas calabazas. Esta calabaza que dice bendiciones, que la compré en la tienda de Marshall, me costó $6. Voy a ponerla, aunque ustedes la vean blanca, pero tiene un colorcito así como beige. Tiene también color dorado en el tallo. Además, también voy a estar poniendo esta velita color mamé, que hace combinación con las flores que puse en el carro. Y voy a estar poniendo esta otra calabacita que es de la tienda del dólar. Si ustedes ven, todo va combinando. Esta me combinan con los ramitos que le puse al follaje que le di a mi arreglo. Y así se va viendo, mis amores. Y en esta parte aquí coloqué esos dos candelabros con estas velas, así con ese color que combina muy bien con todo. Y se ve muy bonito, chicas. Así que estas son ideitas. Este es el resultado de la segunda idea, mis amores. Si les gustan, no olviden regalarme un like, dejarme su comentario y si es de su agrado, compartirlo con más personas para que podamos seguir creciendo. Así que, mis amores, regálenme un like si les gusta este video. Thank you.
esta es la tercera idea, mis amores, donde pues, solo estuve poniendo aquí esta bandeja color plateada y estuve poniendo este pequeño ginger ya donde puse flores blancas y le di un toquecito así con esos tonos así de color naranja y la vela que utilicé en el otro arreglo. Además también puse esta calabaza de color cuadro con negro, puse ese candelabro para darle un poco más de altura. En los laterales estuve poniendo esos candelabros color plateado que hacen juego con lo que es la bandeja que es plateada. Este es el resultado final de la última idea, mis amores. Así que yo espero que haya sido de su agrado. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo. Estén pendientes porque vamos a tener más decoraciones de la sala, del baño, de la cocina y muchas cosas más. Así que yo me despido de ustedes. Bendiciones y nos vemos en un próximo video. Bye.